Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio en Galáctica, Cocinando con Vibra, donde nos encontramos de vuelta con la lenteja. ¿Qué vamos a hacer? Sí, totalmente. Ana, el anterior estuvo espectacular porque hizo un guiso de lenteja que lo probé y está espectacular, inclusive no tenía sal, así que no era necesario y no es necesario utilizar con nuestros recipientes Vibra porque mantiene las sales y nutrientes que tienen naturalmente los alimentos. Sí, entonces, ¿por qué vamos a usar nuevamente la lenteja? Porque tenemos una invitada, una asesora de la maestría, que lo puso en práctica lo que hicimos, mandó el video y lo vamos a compartir en un ratito, pero vamos a poner en uso primero lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Donde dijimos, prometimos que íbamos a usar la vaporiera, así que la vamos a poder usar con la lenteja nuevamente y vamos a ver de vuelta este sistema de cerrado de válvula que ahora Rosa nos va a mencionar de cómo va a ser el sistema, cómo va a trabajar, mientras yo voy a acercar la cámara para que veas lo que voy a poner, que va a ser sencillo hoy, porque vamos a darle hoy el pie a nuestra asesora, que ahora después va a cocinar, pero como queremos dejarla andando, mientras esto lo vamos a ver, vamos a explicar entonces, que es sencillo lo de hoy, pongo lenteja sola para una ensalada fría, que siempre podés usar, bien nutritiva, ¿no? Pero a veces la tenés que mandar sola, pero no, con ese vapor aprovechamos y hacemos un coliflor que después lo voy a usar al horno con mozzarella o en otra cosa. ¿Y Ana, la dejaste remojar anteriormente? No, nunca, viste como hicimos la otra vez. Ya son pasos que no hacemos más, no remojamos ni hervimos. Directamente puse, por cada parte que tengo un cuarto de lenteja, puse 750 de agua, que son tres partes, y listo. Por ejemplo, tenemos esto, ¿ves? En este caso, hoy estamos entonces con el coliflor que te va a evitar ese olor invasivo en el ambiente porque se va a cocinar mientras hacemos la lenteja con el agua que dijimos sola abajo. Va a trabajar entonces el vapor, ¿no? Bueno, primero que nada vamos a prender el fuego, ¿no, Ana? Ahora vamos a prender el fuego para que empiece, ¿no?, lo que nos vas a contar ahora. Exacto. Entonces, cuando empiece a salir el vapor, lo que vamos a hacer, vamos a bajar la llama a un super mínimo entre el cerrado y el prendido, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cocción por saturación de vapor. Sí. Cuando empiece a salir el vapor, lo que vamos a hacer, vamos a achicar el fuego, como dijimos, y vamos a girar la tapa para hacer el sello térmico. Un sello térmico que va a impedir que salga vapor y que entre justamente el aire hacia adentro. Vamos a hacer una infiltración de vapor, lo que va a pasar adentro, va a haber una infiltración de vapor, el vapor va a traspasar los alimentos, pero hasta llegar a su punto de cocción, que es donde se detiene la cocción, que es, llega a la saturación de vapor, que es donde no se rompen las porciones, y todo se queda en su punto justo y en su tamaño como uno lo puso adentro del recipiente. Así que bueno, vamos a ver que ven que ya hay transpiración, ¿no? Ya es lo que dijo Rosa, cuando haya el agua en el aro, ahí yo voy a poder hacer el arrastre y se cierra hermético achicando la llama. Recordemos que los recipientes son endotérmicos y mantienen la comida caliente de 60 a 90 minutos, que las salsas son acero inoxidable y tienen un aislante de calor que no calientan, así que eso está bueno para destacarlo. Y después el triple fondo, sí, encapsulado en 5 milímetros de espesor. Y tenemos también la válvula reguladora de vapor que se destaca, ¿no?, en nuestros recipientes Vibra, que son absolutamente exclusivas de Vibra, de que es interior, y donde ustedes pueden lograr cocciones muy saludables porque se cocinan, como dijimos, con sus propios jugos. Así que bueno, mientras están dando ahora entonces, vamos a darle paso a Mari Croto, maestra pastelera, que es maestra pastelera, y nos pasó este video que entonces vamos a compartir ahora con ustedes y que todos pueden subir, mandarnos, ¿no?, para que lo podamos compartir. Y que todos están invitados a probar y practicar lo que estamos haciendo nosotros. Así hacemos algo interactivo. Y animarse a cambiar justamente esta forma, ¿no es cierto?, de cocción saludable, ¿no? Claro, y aparte no está mal que también si no te sale algo o algo no le encontraste la vuelta,
verlo acá y ver, ¿no? ¿Por qué no te salió esto? Mandar por ahí una sugerencia, ¿no? Me gustaría ver en los recipientes Libra, tal vez una cocción que quiero ver cómo lo haces. Y después, bueno, lo y aparte después ustedes pruébenlo y si a ustedes después les pasa como a Mari que quiso mandar este video, lo vamos a mostrar acá con todos ustedes. Totalmente. Después vamos a ver si podemos hacer algún premio, alguna atención para esta gente que está... Que se anima. Porque se anima, porque nosotros queremos que la usen. Totalmente. Y que la experimenten. Entonces va a tener premio. Vamos a ir después diciéndoles a ustedes, algo vamos a poner en juego con toda esta gente que está, tanto asesores como clientes, que se animen a mostrar lo que están haciendo para que la pongan más en práctica y, no, y le saquen ese miedo, ¿no? De que, y aparte que descubriendo todo lo que pueden hacer, le están enseñando a las demás que lo tienen o que no la tienen y la quieren tener, ¿no? Así que bueno, vamos a ver lo de Mari. Vamos a ver lo de Mari y mientras esto se haga y después vamos a ver cómo termina esta cocción, que es rapidísima, fácil hoy también. Y fíjate que no vamos a tener nada. No. Va a estar así. Y doble. Va a aparecer casi apagada. Claro. ¿No? Así que bueno. Veamos. Veamos a Mari ahora y ahora enseguida ya volvemos. Y hoy, en nuestro mini segmento de Cocinando con Vibra y Voz, tenemos una invitada especial, María Croto, asesora Vibra de nuestra maestría, que nos está deleitando con su receta de guiso de lenteja, en esta oportunidad sin carne, donde, bueno, podemos observar que está integrando diversos vegetales, cortando cebolla, morrón, zanahoria, calabaza, choclo, cebolla de verdeo, puerro, ajo, los adicionales tradicionales de un guiso de lenteja, chorizo colorado, panceta y agregando hierbas secas, frescas, condimentos, pimienta, laurel, pimentón y luego lo más importante, la lenteja. Por cada parte de lenteja, 3 de agua y vamos a agregar tomate en salsa, en puré, revolvemos y vamos a estar con una preparación más sana y saludable como lo podés ver en el resultado final. Felicitaciones Mari, qué espectacular la cocción que hizo. Excelente. Así que te invitamos a vos, cliente o asesora, a que nos pases tu video, que pruebes lo que estamos haciendo y vamos a ponernos en contacto, así también mostramos lo que podemos compartirlo y bueno, la verdad que buenísimo, la primera que se animó a compartir, María Croto. Felicitaciones. Sí, así que felicitaciones. Ahora que ya volvemos de ver lo que hizo Mari, vamos a mostrar el momento en que esto ya tiene ebullición, vamos a levantar y vas a ver cómo sale con todo, que es en el instante, ¿ves? En el instante que yo tengo que bajar, porque fíjate que ya tengo agua en el aro, y es el arrastre que dijo Rosa, que necesitaba agua arriba para achicar, ¿no? Así que ahora ella me va a ayudar, y yo lo achico más chiquito, ¿no? Más chiquito el fuego, ¿por qué? Porque ya con eso... Súper chiquito. Acordate, la lenteja, ¿cuánto era? 40 minutos. Con ese cierre, con ese achique... Se comprime y ahí la dejás y te llegas a pasar. Claro, se hace como una sopapa que, ¿no? Que hace como que no se pueda mover prácticamente, queda hermético. Sí. Y no sale el vapor. Y ahí ya. Ni entra el aire. Claro, quedó cerrada hermética. Ese es el cambio que, bueno, mientras Mari, vimos lo de Mari, le dimos tiempo a que haga eso. Y ahora achicamos y ahora no abrís más. Y algo para destacar, Ana, que cuando vos me dijiste que lo levante, yo pude levantarlo. Y eso que estaba en cocción, ya estaba hirviendo prácticamente. Y como las manijas no calientan... La agarra fácil, sí. No pasa nada. Espectacular. Eso es lo que tiene. Es lo último de la cocina moderna, ¿no? Los grandes chefs del mundo justamente eligen el acero quirúrgico para procesar sus alimentos. Así que bueno... Ahora que nos resta ver la finalización, que ahora en un ratito nada más, pero acordate, nuestro segmento es de este tiempo, pero cuando ahora lo saquemos, yo te voy a mostrar cómo termina. Pero obviamente que sabemos que 40 minutos mínimo tiene la lenteja
para que es suficiente para que te la ablande, en el sentido de que vos ya no la hervís ni la remojás, que es suficiente lo que te está acelerando, ¿no? Y también cómo podés hacer otra comida al mismo tiempo arriba. Que claro. Porque justamente ahora estás haciendo el coliflor y estás haciendo las lentejas abajo, pero también se puede hacer otro estilo de comida, ¿no? Pueden hacer, por ejemplo, abajo un guiso y arriba brócoli, blanquear unas verduras también. Claro, ya que estás usando ese vapor, aprovechás el tiempo. Claro. Hoy quise hacer el coliflor porque a la gente mucho le escapa por el olor y acá hay nada. Cero. Va a tener un aroma, pero no ese olor invasivo que la gente dice, no lo soporto el olor del coliflor. Y detectó que acá esto se lo evita ahora. Espectacular. Así que ahora, en un ratito, vas a ver la terminación. Y esto es todo por hoy. Facilísimo, hicimos algo así sencillo para darle hoy la protagonista Mari Croto, que de vuelta la felicitamos y de vuelta la saludamos. Sí. Y vamos a seguir en contacto con otras recetas, con ella y con todos los que se animen, sí, a acompañarnos. Mate y mostrarnos. Así que, bueno, nos encontramos la próxima, Ro, en otro espacio Galáctica. Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra.